Amigos, ¿cómo están? Con el entusiasmo, el gusto de cada semana, le estamos saludando todo este equipo de Radio y Televisión Nicolaita, en XSB Radio Nicolaita, y todos mis compañeros de este gran equipo de TV Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Les comento que el rector Nicolaita, Medardo Serna González, en reunión con los medios de comunicación, dio a conocer que a partir del pasado día 8 de agosto, la Comisión Especial de Ingresos comenzaría a realizar las llamadas a los aspirantes que se encuentran en las listas subsecuentes para de esta manera seleccionar una licenciatura disponible. Así lo manifestó el rector Nicolaita. Los que quedaron ya en lista de inscripciones tienen que acudir a clases desde el 20 de agosto de este año y las inscripciones de nuevo ingreso inician el lunes 27 de agosto. Hay un número de aspirantes que están en lo que llamamos lista de espera. Para ellos, a partir del día de mañana, 8 de agosto, la Comisión de Ingreso les estará llamando para ofrecerles un lugar en un programa educativo acorde al bachillerato que tengan. Es importante mencionar que para tal efecto vamos a utilizar el número de teléfono que registraron en su momento. Si alguien de los que están en lista de espera perdió su teléfono, no se preocupe. Lo que les pedimos es que con una identificación acudan a la tercera planta de rectoría donde estará trabajando la Comisión de Ingreso a dejar su nuevo número de teléfono para recibir la llamada correspondiente. Bueno, quiero comentarles que estas llamadas se realizan ante un notario público. Es el notario público número 25, Salvador Hernández Mora, y es la única vía para seleccionar una segunda opción. Esto para que lo tomen muy en cuenta. También el rector Nicolaita mencionó el mecanismo que se realiza para que los jóvenes puedan tener ingreso a otros programas de estudio. Entonces lo que va a hacer la comisión es, va a estar contactando a cada uno de los jóvenes que estén en esta lista. De acuerdo al bachillerato se le dirá, tenemos disponibles para ti lugares en este grupo de carreras, 4 o 5 carreras, tú podrías ahí entrar, ¿cuál es la opción que selecciones? ¿Sí? Y ellos determinarán cuál es la opción. Lo que queremos es que todos los lugares disponibles en la universidad sean ocupados, eso es lo que queremos. Bien, entonces recordemos que el día 20 de agosto inicia el ciclo escolar. El día 27 se inicia el periodo de inscripciones para los jóvenes de nuevo ingreso a licenciaturas. Es muy importante que tomen en cuenta estas fechas, son las fechas propicias y exactas. Y en esta misma rueda de prensa también le comento que el secretario general Salvador García Espinosa dio a conocer que en este ciclo escolar tampoco habrá movimiento de rechazados. Así lo dijo Salvador García. Desde antes de emitir la convocatoria de ingresos se tuvieron reuniones con las organizaciones estudiantiles. Hay que destacar que nos han venido acompañando en todo el proceso, son observadores de los procesos, los vieron el día del examen, han estado acompañando también los procesos que da fe el notario. Y en esta etapa ha sido fundamental la asesoría que ellos brindan. Están orientando a los jóvenes para el doble registro, los están orientando en el caso de entender cuál es la lista de espera. No hay rechazados, Vladimir, estamos hablando de gente que está en la lista de espera. Y un poco para matizar, miren los datos, de esos 4,400 que tenemos en lista de espera, casi 2,000 corresponden a medicina, pero muchos de estos hicieron doble registro, muchos de estos hicieron examen aquí y en otras universidades, y ya ahorita por eso la comisión se da a la tarea de llamarles, porque no necesariamente están esperando un lugar, ya decidieron otras opciones. Thank you.
En la Ciudad de México, el rector Medardo Serna González inauguró el Seminario de Cultura Mexicana. Es un seminario muy importante porque nuestra universidad es invitada bajo el programa de conferencias Los Sismos y sus Consecuencias. Posteriormente, el titular Nicolaita asistió al encuentro de ingenieros con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que le entregó un documento en el que le reitera la petición de apoyos para nuestra universidad. Estas son las palabras del rector Nicolaita. Se dio en el seno de la reunión de los ingenieros del país con Andrés Manuel López Obrador. Yo soy miembro titular de la Academia de Ingeniería, fui invitado especial a esa reunión y allí pude charlar con el presidente electo en relación a la Universidad Michoacán. Hay el interés, es parte del proyecto social que todo mundo conocemos, la salud, la educación, la vivienda, el empleo, y esa actitud favorable nos llena también de esperanzas. Obviamente que es un trabajo más intenso, es un trabajo donde yo compartí lo que ya habíamos hecho con la Secretaría de Hacienda, un trabajo técnico, responsable, riguroso, exhaustivo, y que esperemos que se conjunten todas las voluntades, incluida la de nuestro gobierno estatal, para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo supere esta crisis. No solo por su carácter humanista y social, o porque en sus pasillos han desfilado ilustres personajes que forman parte de la historia mexicana, sino que la forma de impartir conocimientos, la cantidad de investigadores y muchos otros factores, han colocado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como una de las mejores instituciones del país para cursar estudios de educación media superior y superior. Estudios recientes, publicados por el Times Higher Education Latin America University Ranking 2018, ubicaron a la Casa de Hidalgo entre las 7 mejores de México. Fueron evaluadas 129 universidades de 10 diferentes países de América Latina. Este estudio agrupó 5 áreas a evaluar, entre ellas, la enseñanza, investigación, citas de investigación, visión internacional e ingresos de la industria o transferencia de tecnología. Tras analizar estos factores, la Universidad Nicolaita se sitúa en la posición número 7 a nivel nacional. Cabe recordar que la Universidad Michoacana se estableció el 15 de octubre de 1917. La oferta educativa va desde el bachillerato, licenciatura, carreras técnicas, maestrías y doctorados. Su proyección y liderazgo la colocan como una de las mejores instituciones educativas de México. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos con más en Los Nicolaitas. Con el propósito de lograr el fortalecimiento del bachillerato Nicolaita y mantenerlo como mejor opción de educación superior en el estado, la Universidad Michoacana, encabezada por el rector Medardo Serna y el representante del Sindicato de los Profesores, el doctor Gaudencio Anaya Sánchez, pondrán en marcha un programa de mejora continua y se enfocará en uno de los problemas, la deserción, lo que obliga a los profesores a diseñar una estrategia integral para ayudar a los jóvenes a encontrar en las aulas el mejor camino hacia un mejor desarrollo. Enhorabuena
por esta decisión. Y con los apoyos del Fondo de Aportaciones Extraordinarios, se realiza la construcción de la Plaza Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y es el acceso principal a Ciudad Universitaria. Lo invitamos además a que lo conozca. Después de meses de arduo trabajo, se concretó la plaza en homenaje al fundador de la máxima casa de estudios del estado, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, estatua que se ubicaba en el camellón de la avenida General Francisco J. Mújica desde el año 2001, y gracias a las gestiones se logró el resguardo y protección de la misma para ser la protagonista de la plaza que lleva su nombre. El director de Planeación Universitaria, Carlos León Patiño, mencionó que el arranqueador internacional que posicionó a la Casa de Hidalgo en el séptimo lugar nacional y en el 69 a nivel Latinoamérica, analizó los indicadores de calidad tanto académicos, de laboratorios, así como espacios de convivencia. Con presupuesto de fondos de aportaciones múltiples 2016, se desarrolló esta obra exterior que impactará y beneficiará a más de 20.000 nicolaitas que estudian y laboran en Ciudad Universitaria. Por su parte, la representante del gobernador del estado, Guadalupe Díaz Chagoya, directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado, señaló que para la actual administración es prioritaria la dignificación de la infraestructura educativa, dotando de espacios adecuados, dignos y de calidad para los niveles básicos, medio superior y superior, fundamentales en el desarrollo integral de los estudiantes. Los trabajos de modernización del acceso principal de Ciudad Universitaria consistieron en la remodelación del acceso, construcción de caseta de vigilancia, reubicación de los torniquetes, techado de andador principal y colocación de árboles, modernización de pasillos, instalación de nuevas luminarias, mejoramiento de áreas verdes y reacondicionamiento del estacionamiento derecho del acceso principal. El doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar, dio a conocer los detalles del primer foro regional anticorrupción, cultura de legalidad y transparencia. Aquí se buscará aportar a través de la educación y de la acción social elementos fundamentales para abatir la corrupción en México. Así lo dijo el secretario auxiliar. No podemos quedarnos en este momento única y exclusivamente con las reflexiones académicas. Tenemos que ver todo este conocimiento de frontera que se está llevando a cabo en el caso de la Universidad Michoacana en diversas áreas, poder llevarlo a cabo y reflexionar. Por eso este primer foro nos parece muy, muy importante y además agradecemos la confianza para que sea precisamente sede el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana. El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la IMPI, nos acompaña en el estudio para darnos los detalles sobre el Diplomado de Propiedad Intelectual. Este se va a realizar aquí en la Casa de Hidalgo del 24 de agosto al 16 de noviembre. Sí, primero que nada es un agradecimiento a la Universidad Michoacana por el interés mostrado que tuvo para poder llevar a cabo este diplomado que iniciará el día 24 de agosto y terminará prácticamente la última semana de noviembre y va a durar alrededor de 120 horas. Va a haber módulos muy interesantes, tal cual de cómo llevar a cabo un registro de tu marca, cómo poder proteger tu invención, cómo identificar qué puedes proteger a través también de los derechos de autor, a través de las variedades vegetales que se puede proteger también. Y sobre todo remarcar la importancia que tiene dentro de la comunidad estudiantil académica, dentro de los maestros que están haciendo uso ordinario de la propiedad intelectual a través de los conocimientos que se están adquiriendo y que sepan que este diplomado va enfocado a adquirir conocimientos, a desarrollar también tecnología, sobre todo a través de la adquisición de esos conocimientos, y a poder también transferir esa tecnología a través de la comercialización de los inventos que puedan llevar a cabo derivado de esos conocimientos que han adquirido, ¿sí? Ya lo escucharon al titular del IMPI y en lo sucesivo nos acompañará en algunos programas para seguir hablando del tema. Yo le quiero comentar por otra parte que se presentó en el Centro Cultural Universitario el libro Alfonso Reyes y la Inteligencia, esto 1909-1959, hacia la universalidad de la ciencia y la cultura mexicana. El autor es Alberto Enrique Perea. Música.
Como parte de la colección del centenario de la Casa de Hidalgo, se realizó la presentación del libro Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana 1909-1959, hacia la universalidad de la ciencia y las culturas mexicanas bajo la pluma de Alberto Enríquez Perea. Alfonso Reyes convivió en Michoacán con grandes estadistas e intelectuales, así como ex-rectores nicolaitas, quienes unidos heredaron al país un valioso legado. La inteligencia de Michoacán la constituyen los hombres de su época que coincidieron con Alfonso Reyes para desarrollar grandes proyectos, como el Instituto Nacional de Cardiología, con el investigador y ex-rector nicolaita Ignacio Chávez Sánchez. Alberto Enríquez Perea, con un doble doctorado en el Instituto Ortega y Gasset y la Casa de Hidalgo, como egresado nicolaita, quiso contribuir con sus conocimientos al festejo de la Casa de Estudios, junto con el diputado federal, expresidente ahora de la Comisión Editorial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ángel Alanís Pedraza. Constituyen un ejemplo para los funcionarios de gobierno y legisladores que fueron formados en sus aulas, ya que decidieron retribuir a la universidad la formación y beneficios que de ella recibieron. Medardo Serna González, titular nicolaita, agradeció al taller de More Vallado Editores y el diputado federal Ángel Alanís Pedraza el decidido apoyo a la Casa de Hidalgo para enriquecer la colección del centenario. Es necesario hacer esta pausa y regresamos al programa universitario de los nicolaitas. Dos de los cuatro integrantes de este equipo ganador del primer certamen nicolaita de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad 2018 nos hablan sobre el mismo. Este será el impacto que tendrán, así como el apoyo que recibirá por parte de la Dirección de Vinculación y Desarrollo. Nosotros somos el equipo EMDES, que está conformado por tres integrantes de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad y un participante de licenciatura en Arquitectura. Nuestro proyecto surgió cuando se nos dio una conferencia acerca de este concurso que se hizo para darnos especificaciones de qué necesitábamos para entrar a participar. Básicamente nuestro proyecto consiste en un dispositivo que tiene como función captar las ondas que se generan cuando se produce un terremoto para posteriormente transformarlas en energía eléctrica. Este es un dispositivo que está a base de una esfera rodeada de piezoeléctricos e irá enterrada en el subsuelo. Los piezoeléctricos tienen la función de convertir la energía mecánica en energía eléctrica, y las ondas que se generan en el subsuelo son mecánicas debido a que se generan deformaciones en él. Tenemos planeado que sean principalmente ahorita para las calles, ya que cuando ocurre un terremoto se corta el suministro de electricidad. Entonces se pretende que nuestro dispositivo entre como independiente para que cuando se corte el suministro de electricidad abastezca todo lo que vendría siendo la ciudad de energía eléctrica. Lo ubicaríamos en puntos claves de la ciudad, no sé, centro y orillas, para que así podamos abastecer lo que vendría siendo toda la ciudad. El certamen se llama Primer Certamen Nicolaita de Proyectos de Innovación.
y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad del 2018. Nuestro premio fueron 13,000 pesos, que estamos muy agradecidos de haberlo recibido porque así podemos darle una continuidad al proyecto. También nos brindó apoyo por la parte de vinculación, que es incubarnos nuestro proyecto y darnos ayuda en el desarrollo de nuestra propia empresa. Pues agradecer mucho a nuestros asesores, que fue el doctor Garduño y el profesor Guillén, que sin ellos pues no podíamos hacer esta participación, que ellos nos brindaron mucho apoyo. Se encuentra abierta la convocatoria para que participen en el certamen de ensayos La Carta de la Tierra y el Desarrollo Sustentable. Esto tiene la Red de Vinculación y el Comité Universitario Carta de la Tierra, dirigida a profesores y estudiantes de todos los programas de posgrado de aquí, de la Universidad Michoacana. Para mayores informes pueden ingresar a la página de vinculación, aquí aparece umich.mx/ensayos. Aquí lo invitamos a que participe en esta convocatoria. Bueno, en otras cosas, la responsabilidad social universitaria se comienza a impulsar desde el 2010 aquí en la Casa de Hidalgo, y en esta semana se realizó el quinto curso de formación de actores de responsabilidad social. Se llevó a cabo el curso taller de formación de actores en responsabilidad social universitaria, donde participaron 50 profesores de 15 diferentes dependencias universitarias. El curso tuvo como objetivo que los docentes asuman un rol activo en la institucionalización de la RCU, comprendiendo el concepto y sus dimensiones, así como el abordaje del aprendizaje y servicio solidario como herramienta para operar esta política en la labor docente. El doctor Salvador García Espinosa, secretario general e impulsor de este programa, se dirigió a los presentes y les reiteró el interés que tiene la actual administración en trabajar para que este modelo de gestión permee en todas las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad como un hilo conductor que atraviese y vincule todas las instancias universitarias. García Espinosa agregó que el trabajo constante del programa de RSU ha rendido frutos. Tal es el caso de la constante capacitación a los profesores, y anunció que en el mes de septiembre se realizará el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria para la región centro-occidente, ANUYES. La Facultad de Filosofía presentó el libro Los filósofos ante los animales, con la participación del coautor francés Patrick Lloret. Él viene de la Universidad de Lyon, Francia. Desde la antigüedad, filósofos de diferentes culturas han reflexionado sobre el nivel de conciencia de los animales y han replanteado el vínculo que sostenemos con ellos. Los filósofos ante los animales es un libro coordinado por Leticia Flores Farfán y Jorge Linares Salgado, el cual fue presentado en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana. Se trata de un compendio de ensayos escritos por distintos académicos e investigadores sobre el tema. Así, Patrick Lloret, filósofo e investigador francés, colaborador de la obra, se interna en el pensamiento animal postulado por el filósofo Empédocles, donde hace énfasis en que en la cultura occidental se ha reducido a los animales a un cuerpo biológico, y la sociedad, así como las instituciones, se acostumbraron al sacrificio carnívoro. Creo que si la mayoría de las especies no las respetamos, es porque existe, lo repito, perdón para las personas que conocen un poco mi trabajo, es porque pienso que la institución más fundamental de nuestra cultura es lo que yo llamo el sacrificio carnívoro. Así como él, varios investigadores de diversas instituciones suman aportaciones que son sin duda de importante consulta en torno a la concepción de una nueva ética en la relación con el mundo que nos rodea. Hay una actividad que se realiza en la Escuela Popular de Bellas Artes. En el centro de la ciudad está la Sala Silvestre Revueltas, y aquí se encuentra la presentación como parte de la extensión en Morelia del cuarto Encuentro Internacional Creación Coreográfica en Tiempo Real 2018. Bueno, ahora sí nos despedimos, ahora sí ponemos punto final. A nombre de cada uno de mis compañeros nos despedimos. Yo soy Yareri Sánchez y lo espero la próxima semana. Hasta entonces.